Amigos de Sanfer Boxing, estamos con Carlos Adames, quien se ha convertido en el rival mandatorio para Yermel Charlo esta tarde en la convención del Consejo Mundial de Boxeo. Adames, pues te conviertes ya en el mandatorio, picaste piedra, campeón interino, y hoy ya eres mandatorio y no te pueden dar la vuelta. Ya, gracias a Dios, gracias a ti por la oportunidad, gracias a Dios ya. No hay para dónde correr, no hay para dónde desviarse. La oportunidad de que están aquí llegó. La vamos a aprovechar al máximo. Esperemos que el combate se haga realidad y que no decida irse a otro peso y dejarme el título a mí solo. Aquí estamos listos para lo que viene. Te has convertido en uno de los hombres más llamativos en el boxeo porque vienes de dos muy buenas victorias contra Sergey Derevianchenko y contra Montiel. La mejor victoria de Charlo en los recientes años ha sido contra Montiel, 12 rounds, a ti te duró 3. Bueno, eso significa que ese combate no sabe qué cuánto va a durar. Si a Montiel le hizo 12, y batalló. ¿Cuánto me va a hacer a mí? Entonces, Ahí está la incógnita del público, de los fanáticos. Espero que den el apoyo necesario, que siempre me han brindado. México es un país que me quiere bastante y siempre me ha apoyado, me ha encantado y vamos adelante. La 160 es una de las divisiones más complicadas, con más talentos y con menos títulos. A ver, donde los campeones no querían pelear, pero hoy, pues vas con Charlo y después buscarás unificar con diferentes tipos. Exacto. Así como tú lo dices, después que le gane el cinturón a Charlo, pienso irme y conquistar más baja, porque no pienso ser campeón solamente de la 160, pienso subir también y luego seguir coronándome campeón ahí en la 168. Oye, Carlos, quiero mencionarlo. La 160 tiene muchos prospectos también y tú has llamado a Jaime Munguía a pelear. ¿No crees que esa pelea se pueda dar en un futuro? Posiblemente, ya Jaime Munguía es un buen contrincante, es un buen peleador, le doy mi más sincero de respeto, lo he sentido bastante para ver si su compañía se anima y hace un combate conmigo. Sé que el problema no es de él, porque él pudiera decir, ninguno de nosotros los boxeadores decimos peleamos con fulano, todo depende de las compañías. Sé que el problema no es de él y sé que en un futuro se dará un gran combate entre él y yo. Él trató de pelear con Charlo hace unos ayeres, con Showtime y Dazón, arreglarse las dos, no pudieron. ¿Por qué sí podrían con Carlos Adames? Pienso que ya como somos campeones, soy mandatorio también a pelear con él, así exigido por la asociación, pienso que se pueda dar el combate contra mí, de no, tendría que subir de división. ¿Cuál es la pelea que tú quieres después de Charlo? Pienso irme contra Gennady Golovkin y luego seguir contra Alim Kanuli, que es campeón también en otra asociación, y pienso conquistar los 4 fajas del mundo. Adames, la sensación de haber estado aquí en la convención. Gratificable, es algo gratificable porque me he sentido muy feliz, muy contento, el apoyo que me han brindado, la compañía que me han dado, me ha sentido muy feliz y de verdad estoy encantado. Pues ahí está, amigo de Sanfer Boxing. Este fue Carlos Adames, quien es rival mandatorio para Yermel Charlo. Y recordad a todos, somos Sanfer.